Shalom, shalom. Nosotros somos Israel, unido en Cristo. Yo soy oficial Liam. El oficial Hales. Shalom. El oficial Eliab. Ok, nosotros tenemos una clase de muy importante de nosotros. Dale luz. Ok, que nosotros no saben que escrito, no saben de la Biblia, no saben de la ley de Dios dice con nosotros. Los latinos, que llamando los latinos, son los tribus de Israel, que dice la Biblia. Los otros siguen diciendo que la Biblia son importantes, tienen mucho, ¿cómo dice? Information. Información. De la gente no sabe. Exacto. Ok. En un clase ahora, dile la clase. Decepción bíblica de Babilonia. Así, ¿verdad? Babilonia, sí. Sí, Babilonia, porque todo empezó con Babilonia. Todo empezó en Babilonia, ¿verdad? Y ahorita hoy vamos a, en verdad, saber acerca de la Virgen, que le llaman la Virgen María, ¿verdad? Mm. Sí, de María y todo eso. Lo que queremos saber es si en verdad ella era virgen cuando nació Jesucristo. So sí. si tenía sexo con José o si... Sí, sí. Un ángel misterioso vino. Sí. Y un espíritu. Un espíritu y dijo, vas a tener mi hijo. José, mantener mi hijo. Sí. Porque eso es una doctrina en la iglesia. Sí. Muy interesante. Ajá, pero lee eso. No somos grupo de odio. No estamos afiliados a ningún otro grupo israelita. Israel unido en Cristo es un movimiento no violento basado en la Biblia. No abogamos ni aprobamos ningún acto de violencia contra ninguna raza, etnia o género. Aconsejamos que si alguien escucha o sabe de cualquier planes que cause daño a alguien o que rompa las leyes de la tierra, debe ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para informar a cualquier posible amenaza, como se indica en Levítico 5 y 1. 5 y 1. Dame Romanos 15 y 4. Ok, so nosotros vamos a enseñar qué dice la Biblia. Ok, nosotros no queremos hablar que lo mente que yo quiero o que él quiere. Nosotros queremos hablar de la Biblia. Correcto. Lee eso. Romanos 15 y 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lee eso otra vez. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes. ¿Antes qué? Que la gente, el padre de los otros, eso, Abraham, Isaac y Jacob. Eso los padres de Israel de la Biblia. ¿Sigue? Sí es. Para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué? ¿De qué? Para nuestra enseñanza se escribieron. Se escribieron, porque los otros no saben que la Biblia dice, que la Biblia está hablando con los otros. ¿Sigue? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. De escrituras, ¿ok? Porque la iglesia no sabe eso. No sabe la escritura que dice Dios. La iglesia dice escritura que lo hombre, ¿ok? Lo blanco, que lo blanco dice. Pero no dice la que Dios dice, porque lo hombre dice. ¿Ok? ¿Sigue? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Queranzo, esperanza, ¿ok? Son con eso, nosotros vamos a enseñar quién fue, o qué pasó, o qué dice, happened, que pasaron. Sí, qué pasaron con Mary y Cristo, ¿ok? So nosotros vamos a enseñar oficial, eso. Oficial Leon, me gustó lo que tú enseñaste ahora mismo, porque sí. Dice que las cosas que se escribieron antes, uh-huh. ¿Qué significa eso? Por eso tenemos que utilizar el Viejo Testamento. Pablo está diciendo que tenemos que utilizar el Viejo Testamento. Muchos dicen, no tiene que leer eso. Sí. Pero ahí dice, hay muchas cosas que se escribieron para consolación, para paciencia y para que tengamos esperanza. Sí, así es. Da luz. Y es importante saber acerca de eso porque tenemos que saber la verdad de acuerdo a la Biblia. Así. Muchos de nosotros, cuando decimos la verdad, nosotros... Por eso varios pastores falsos lobos nos dicen cualquier cosa y porque nosotros no leemos, los damos y decimos, sí, señor, está correcto. Y tenemos que leer para aprender. Así, porque otra vez que tú estás diciendo, ofensa, dice, están en el Old Testament, ¿ok? Que está diciendo que Cristo está allá. Okay. Solo vamos a enseñar eso.
Dame a hacer 9 and 6. Vamos a enseñar. Porque la Biblia con Génesis y Revelación dice Cristo. Habla y Cristo. Ok, lee eso. El libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos... ¿Sigue? Un niño nos he nacido. ¿Quién son el niño? El niño eres Cristo. Vamos a enseñar, sigue. Hijo nos he dado. Sigue. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero. Ahora, vamos a enseñar qué nombre es Cristo. Porque el chiquito que le dice aquí en 6, eso es Cristo. ¿Ok? Aquí son el Old Testament. ¿Ok? ¿Sigue leyendo? Admirable. Consejero. Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Sigue? Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Sigue? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Sigue? Sobre el trono de David y sobre... De David. Eso es, ¿cómo dice? El lineage de David. El lineal. Sí, el lineal de David. ¿Sigue? Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Porque ahora mismo la gente no sabe las leyes de Dios, porque eso dice aquí, 7. Pero otra vez, nadie sabe las leyes, las leyes de Dios. Correctamente. No, nadie está buscando quién dice las leyes de Dios. Nadie dice nada. Pero lee otra vez. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia, desde ahora y para siempre. Y para siempre. ¿Sigue? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará esto. Ok, solo vamos a enseñar qué fue con Cristo. Ok, solo vamos a... Dame Luke 2:1. Ok, solo porque la gente en la iglesia quiere poner en Mateo 1. Pero no. Si tú quieres o tú quieres entiendo Cristo y Mary, tú vas para Lucas 2. Lucas 2, correctamente. Mamá. Así, vamos a enseñar. Lee eso. No, dame Lucas 2:4. Lee eso. San Lucas, capítulo 2 y versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. De David, sigue. Que se llama Belén. Sigue. Por cuanto era de la casa y familia de David. Lee eso otra vez. Porque él dice aquí, los otros estamos en Lucas, y eso dice aquí, y otra vez, los otros estamos en Asea, y eso dice también. Los dos están hablando lo mismo. Exacto. De la casa de David. De la casa de David. Pero, oficial, ¿puedo sacar un precepto rápido? Sí. Dame Romano, porque estamos hablando de a dónde viene de la casa de David, ¿verdad? Sí. Vamos a Romano 1, verso 3. Dice, vamos a ver, porque vamos a empujar un poquito más, porque ¿de dónde vendrá Jesucristo? ¿Lee? El libro de Romanos, capítulo 1, verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Que era del linaje de David según la carne. Según la carne. So, no era el linaje de David según el Espíritu. No. Era el linaje según la carne. Entonces, sí. Para poder ser de la carne, tenía que salir de lo del linaje de David. Sí. ¿Verdad? Sí, verdad. Entonces, sigue, dame en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 30. Así. Vamos precepto por precepto. So, otra vez dice, él dice carne, él no dice carne. Espíritu. No, no dice espíritu, dice de no. La carne, sí. ¿Verdad? Dame de luz. De David. Uh-huh. Porque vamos a ver cómo es posible que Jesucristo vino del linaje de David. Así es. Si Dios el Mesías, uh-huh, anticipadamente, sí, dijo, esto es lo que va a pasar. Sí. Lee, da luz.
Hechos, capítulo 2 y versículo 30. Dale luz. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia. ¿De quién? De su descendencia. Vamos a hablar de descendencia de David. Dale. En cuanto a la carne. ¿En qué? En cuanto a la carne. No, el espíritu. A la carne. No, un fantasma. A la carne. Un ángel. A la carne. Un ángel. Sigue leyendo. A la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Para poder sentar en el trono significa que iba a ser un rey, ¿verdad? Sí. Así es. Y corría de líneas. Entonces, David es el rey. Sí. Entonces, si de carne, no dijo espíritu, no. De tu propio linaje va a venir a sentarse. Pero muchos de nuestra gente piensa todavía que todo esto es una imaginación de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Entonces, para terminar, dame el último precepto. Llévame a el libro el último libro de la Biblia y dame 22, verso 16. Así es. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Dale luz. Yo, Jesús. Las palabras están en roja. Sí. Cuando está en roja la Biblia, ¿quién está hablando? Cristo. Cristo es su boca, dale. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Para que hablaran a todos testimonios, para todos los negros, hispanos y indios nativos. Sí. ¿Qué? Yo soy la raíz. ¿De qué? Yo soy la raíz. La raíz es de donde empieza un árbol. Sí. Es el principio de un árbol, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? So, yo soy la raíz. ¿Quién era el principio? ¿Quién era el principio de ese árbol? Vamos a ver, dale. Y el linaje de David. So, venía directamente, el empiezo era de David, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando uno va de regreso a Mateo 1:1, donde dice que era el hijo de cuando era el hijo de David, y era el hijo de, cuando dijo que era el hijo de David, y era el hijo de Abraham, sí. Esto es lo que se estaba refiriendo, que iba a venir sobre el linaje, ajá, de Abraham, y directamente a David, y entonces Jesucristo. Así. Y todo eso lo pueden leer en Mateo capítulo 1, así. Dale luz. Y eso que los otros no sabían, que eso está en la Biblia, pero la iglesia sigue diciendo, no ven aquí con el carne, pero oye esto, yo tengo uno más. Dame primero Juan, capítulo 4. Y lee, dame ver. Dale ver uno. Dale luz. El libro de primer Juan, capítulo 4, verso 1. Mm-hmm. Amados, no creas a todo espíritu. No creas a todo espíritu. Ok, porque mucha gente quiere entrar de la iglesia de cristianidad. Sí, cristianidad. Mm-hmm. Pero no sabía que lo espíritu que uh-huh. Tu pastor tiene, eso no está en la Biblia. Correcto. Exacto, la doctrina, ¿verdad? ¿No? Sí, eso es la doctrina. Son sigue, los vestidos. Sí, sigue leyendo. Si no probad los espíritus, si son de Dios. Sigue. Porque muchos falsos profetas. Son muchos falsos profetas. Da luz. Porque los falsos profetas no quieren hablar de la Biblia. No quieren hablar que Dios dice. Pero quieren hablar que yo tener mi mente. Eso es un problema que Dios tiene contigo. Pero sigue leyendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Sigue. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne. ¿En qué? Que Jesucristo ha venido en carne. En carne otra vez. Y sigue diciendo que Cristo venga aquí con carne. No, el Espíritu Santo. No, es carne. Otra vez, pero la gente... Cristo podía sangrar. Sí. Entonces, no podía... Cristo podía uh-huh. llorar, sentir. Uh-huh. Sí. Él dice que por esa sentar en la mesa. Porque si fuera hijo de un ángel, uh-huh. él tuviera poder para no sentir nada de eso. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Pero él vino a sufrir como un hombre. Sí. Y es un problema que la gente no sabía. Lee otra vez. 2. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Eso, otra vez. Él dice que eso es el Espíritu. Eso es el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Sigue. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. En carne. En carne, así es. Dale. Eso es Espíritu. Que Cristo venga en carne. ¿Sigue?
es de Dios. Es de Dios. Pero sigue leyendo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿No es qué? No es de Dios. So, tú estás diciendo que Cristo es un espíritu. Porque la gente dice que un espíritu venga y habla con Mary. Ajá. Y dice, Mary, mira, yo voy a poner un muchacho, ¿ok? Entre, ¿cómo dice? Un, en tu, vientre. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice la mujer? O En tu vientre. En tu vientre, okay. eso es. Los médicos dicen, sí, eso es bien, sí, no. Cuando Joseph estaba hablando con, no estaba hablando, porque estaba con Mary, dice que entra ella y puse un sí. Y eso es sí, eso es, ¿cómo dice? Eso es Cristo. Uh-huh. Okay, eso dice Lucas, eso dice Mateo también. Nosotros vamos a enseñar eso. Uh-huh. Okay, pues eso dice, lee otra vez 3. El libro de 1 Juan, capítulo 4, verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. So, si tú estás hablando que Cristo venga en espíritu y no está con, otra vez, flesh, en carne, tú no eres, tú no estás con Dios. Okay. Es la doctrina que la iglesia nos han enseñado a nosotros, que Dios es todopoderoso, que Cristo es todopoderoso, que vino, sabemos en la Biblia que dice que Él vino aquí en carne. Sí. Pero ellos los dicen a nosotros que Él fue carne, pero es de todos colores. Mm. No. Los dice que los explica a nosotros, porque la mayoría dice, oh sí, ¿qué color es Cristo? Es de mucho color. Sí. Es color olivo. Cristo, pelo blanco, hasta diciendo, uh-huh, él era un fantasma, el pelo se le convirtió en blanco. I mean, estas como destruidas está nuestra gente. Sí, sí, sí. Nosotros, destruido, cuando estábamos predicando en Puerto Rico la semana pasada, nuestra gente estaban diciendo que nadie ha visto a Cristo. Mm. Pues, ¿cómo vinieron los guardias para llevarlos presos si nadie lo ha visto? ¿Cómo él estaba comiendo en la mesa, pasando el pan y el vino si nadie lo ha visto? Nadie vi, pero él murió. ¡Qué ridículo! Y oye, nadie le vi, pero él murió. Exacto. Mira esto. Eso es falso. Pues, yeah. Porque él murió. Si él murió, ¿qué color es? ¿Qué color es? ¿Me puedo enseñar algo bien, sí, rápido? Para que vean qué ridículo es. Cuando leemos por toda la Biblia, vemos que dice su descendencia, su linaje, sí, su raíz. Ajá. Y todo siempre dice de David, ¿verdad? El linaje. Dame Números capítulo 1. Verso 18. Dale luz. Vela esto. Porque la ciencia de Dios es bien, cuando lo leemos en la Biblia, es bien fácil entender, sí, cómo una raza, un linaje empieza. Vela esto. Sí. Lee. El libro de Números, capítulo 1, verso 18. Ajá. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo. So, el libro de Números, estaban cogiendo los números. ¿Verdad? Hoy se llama un census de la gente, sí, de las razas. Estaban cogiendo el número de la población de cada tribu. Sí. ¿Qué significa tribu? Cada linaje, cada raza, cada nación, ¿verdad? De nosotros, mira lo que dice. Y fueron agrupados por familias. Ajá. Según las casas de sus padres. No, de María. Las casas de sus padres. Ahora vela esto. So, el linaje de uno viene, sí, del padre, no de la mamá. No. No viene de la mamá. Vela esto. Dame Génesis, capítulo 30 y verso 18. Vela esto. Porque sabemos los linajes o la raza o la descendencia o el tribu viene del hombre. Así es. ¿Verdad? Todas esas, sí, palabras son sinónimos. Sí. ¿Verdad? Mira lo que dice. Génesis, capítulo 30 y versículo 18. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Ajá. Por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Issacar. So, Issacar fue uno de los tribus, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Él fue uno de los tribus, de los linajes. Salió un pueblo
una nación bien grande. Sí. Issachar, Efraín, Simeón, Manasés, ¿entiendes? Zebulón. Todas estas tribus salieron más naciones de gente. Sí. Sigue leyendo. Versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Sigue leyendo. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos. Y llamó su nombre Zebulón. De Zebulón salió otra nación, otra linaje, otra raza. Lee el último verso. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Espera, ¿a dónde se encuentra el tribu de Dina? ¿A dónde se encuentra el linaje de Dina? Porque leemos en Números capítulo 1 y 18 que el linaje y la raza de nuestra gente viene del padre. Así es. Él tenía, Israel tenía muchas hijas y ninguno de esas hijas salieron ningún linaje, ninguna raza. Así es. Y eso que los otros de la iglesia no entiendo. En los otros sigue leyendo de la Biblia. La gente no quiere saber. No, pero no, eso no, lo, no, no, eso no es un problema que los otros tienen. No, okay. Nada más estamos aquí para darte el mensaje, como dice Oficial Liam. Y si lo quieren recibir, lo recibe. Si no, sea ignorante. Sí, así es. Eso así dice es, la Biblia. Así porque es. Es importante porque otra cosa que hablan es que la Virgen María era virgen. Sí. ¿Verdad? Pero vamos a ver primero. Poneme eso en el diccionario, ¿qué significa virgen? Porque vamos a empezar suave para explicarle a ustedes qué es lo que quiere decir una virgen. Pone virgen. Vamos a ver eso. Lee verso 1. Virgen, persona que no ha tenido relaciones sexuales. So, esa es una persona que no la ha tocado ningún hombre, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Ahora lee verso 9. El último. Puro. Entonces tiene que ser, en orden para ser, tiene que ser puro, una doncella. Una ¿verdad? Doncella, sí. Ahora pone, quita eso, pone doncella. Read the first paragraph. Doncella. Doncella. Shrink, yeah, read it. Palabra con una connotación de virginidad. Ajá. Se usa para denominar a la mujer joven que no ha conocido varón o que no ha sido desposada. So, una doncella es una mujer que es una virgen, que no ha conocido, ¿verdad? Sí. Sigue leyendo. Al decir de la Biblia, muy usual en la edad media, la doncella era un personaje típico de muchas historias y novelas románticas donde el amor y la mujer virgen jugaban importante rol. So, ahorita eso es el hoy mismo eso es lo que ponemos en las telenovelas que la mujer juega este rol perfecto. La doceña, ¿cómo se llama esa novela? La doña. La doña. La doña. Wow. La doña. Eso es lo que ponemos, pero lee el otro verso, ya vas a ver. Go up, put it back up. Read the next one, dosillas. ¿Proviene de qué? Proveniente del diminutivo dominicella. Señorita, ¿verdad? Uh-huh. So, hoy día, ¿verdad? Issachar, que son los llamados mexicanos, que es lo que llaman la señorita, ¿verdad? Sí. Así es. Entonces, es una señora virgen, ¿verdad? ¿Lee? Porque muchos de nosotros pensamos que hay novio y novias en Israel, eso ¿verdad? No existe y ellos saben que esto no existía. Así es. Mira lo que va a decir este artículo. Léelo. Dominicella, equivalente a señorita. Ajá. Y dominicelos o señorito, ambos derivados de domus. ¿Sigue leyendo? En latín, domus designa a una casa o vivienda familiar. Es una familia, entonces es el linaje, la persona, el líder de la casa, ¿verdad? El mero mero de la casa. El don, no hay doña, el don de la casa. Uh-huh. ¿Sigue leyendo? Familiar cuya dirección está bajo al pater familias. Sigue leyendo, dice, o la cabeza. O cabeza de una domus. ¿Quién es? Generalmente el varón o padre de la familia. De familia. ¿Quién es? Wow. El padre. El padre de la casa es el que hace la decisión. Así ¿verdad? Es. Entonces,
¿Cómo esto puede, tiene a las clases? Es que estamos hablando acerca de la Virgen, ¿verdad? Sí. La famosa Virgen María, ¿verdad? Que decimos nosotros. Entonces, una Virgen es una doncella. Entonces, ella está supuesta a no ser tocada, ¿verdad? Sí. Hasta el día del matrimonio. Bueno, dame eso en dame eso en Deuteronomio 22, verso 17. Y después vamos a brincar a Génesis 24, 16. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 17. Dale luz. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen en a tu hija. Ajá. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. So, cuando la muchacha era una virgen, tenía que haber un comprobante. Sí. ¿Verdad? Por eso hoy, eso es lo que nosotros ahora regresando a nuestras leyes, a nuestro linaje, estamos haciendo, regresando a esas leyes, a la costumbre que estamos haciendo. Porque hoy nuestras hijas van a la escuela, tienen novios, novias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando dos están juntos? El sexo. Tienen que ir criando hijos solteras. Todo eso está sucediendo. Sí. En el tiempo, el padre era daba orden. El padre dice, no, mi hija no va a estar tocada. Yo se la entrego en mi mano al futuro esposo. De mi mano, no está diciendo a los novios, al esposo es que estaba entregada, ¿verdad? Ah, sí. Brinquemos a donde de la doncella, Génesis 24, 16. A luz cuando llegue. El libro de Génesis, capítulo 24, verso 16. La luz. Y la doncella. ¿Quién? La doncella. La virgen que no ha tenido sexo. Sí. Que no ha conocido, que está bajo la orden de su padre. Así es. Era de aspecto muy hermoso. So, era una cosa especial de ver. Porque ahora el jefe tenía sus hijas, el dueño de cada que, digamos que hoy sería la casa de Eliab. La casa de Efraín, la casa tenía sus hijas. Sí. No era cualquier persona que iba a venir a decir, bueno, vení, niña, vamos a estar del árbol calladito sin tus padres conocer. ¿Ah, sí? El papá sabía dónde estaba su hija, porque sabía que si en cualquier aspecto esa hija perdía su virginidad, ¿verdad? Sí. Era muerte por las leyes de Moisés, la iban a matar. Entonces, ellas estaban en orden. Entonces, esa mujer esperaba que el padre la entregara, ¿verdad? Y para comprobar de acerca de la muerte, vamos a Deuteronomio, dame 22, en Deuteronomio 22, 19. Así. Porque vamos a comprobar si ella perdía la virginidad, porque estamos hablando acerca de José, ¿verdad? Sí. Porque ahora está María, ha embarazado a María, y por qué era la razón que él tenía que decir, ese es mi hijo. Vamos a darle, dar luz. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 19. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven. So, esa era orden custodia de nosotros, ¿verdad? Dale, sigue leyendo. Por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. So, si decía, si ahora si el yo se la daba, se la entregaba a una casa, esta es mi hija, para que te cases con ella y le enseñes las leyes del matrimonio, el acuerdo de la ley. Ahora tú vienes y dices, no era una virgen, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. So, si está comprobado que era una virgen, no puedes hacerte de ella. Sí. Pero si ahora viene y dice, oh, sí, ella no era virgen cuando la tocó. Ella ya tenía otro amante antes de yo tocaba, ¿verdad? ¿Qué era la penalidad? Muerte. Tirar las piedras. El padre era el primero que tenía que aventar la primera piedra para matarlo, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, ese era el peligro cuando María estuvo. Si un ángel vino, embarazó a María, y José dice, esta no es mi hijo, ¿qué era lo que le iba a pasar a María? La iban a matar. Ah, sí. Porque iba, no importa si hubo un ángel que la embarazó, ¿verdad? Pero José se adelantó. Lo que hizo José, se adelantó y se acostó con María antes de la boda, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y eso empujó
que después, como tipo hoy día, nosotros nos acostamos con una niña, la dejamos embarazada, ¿y qué es lo que hacemos? No, este no es mi hijo. Lo escondemos, sí. Lo queremos esconder. No, sí. Yo no la toqué, yo no sé quién tú escondiendo. Y en ese tiempo José pasó por lo mismo, sí. Con el miedo de decir, sí, yo, uh-huh. Yo la toqué a María antes de su tiempo, ¿verdad? Yo me acosté con ella antes de su tiempo, de boda. Pero el ángel le dijo, ¿no es María tu esposa? ¿Y por qué será que le dijo, no es María tu esposa? Porque José sabía las leyes. Y por eso tú estás leyendo la historia de la ley en Deuteronomio, fuiste también para dónde, para Éxodo, ¿verdad? Sí, sí. Porque otra vez, el oficial nos enseñó al principio de la clase que las cosas que fueron escritas antes eran para nuestra, ¿cómo se dice? Conocimiento. Para la edificación, para que tú entiendas la verdad. No para que el pastor te siga equivocando con escrituras y doctrinas que son falsas, como María siendo un virgen. ¿Tiene algo oficial? No, no, sí. Dame segundo Esdras, dame capítulo 14 y verso 22. ¿Verdad esto? Porque ellos dicen, ¿qué es la doctrina que dicen los pastores lobos? Dicen que María fue preñada por el Espíritu Santo. Por un ángel. Pues vela esto, vamos a leer. El libro de segundo Esdras, capítulo 14, verso 22. Dale luz. Pero si yo he hallado gracia delante de ti, envía el Espíritu Santo en mí. Espera, ¿se preñó Esdras? Esdras, ¿se preñó también? Cuando le puso el Espíritu Santo a Esdras, ¿se preñó? No. No. ¿Qué es lo que está hablando? Sigue leyendo. Y yo escribiré todo lo que ha sido hecho en el mundo desde el principio. ¿Lee? ¿Cuáles fueron escritos en la ley? Eso lo que fue escrito en los tiempos principio, en cuando empezó el mundo. Cuando empezó el mundo, ¿qué es lo que fue escrito por Moisés? Los cinco libros de la Torá, que son los libros de los mandamientos de Dios. ¿Qué significa tener el Espíritu Santo? Guardar la ley, conociendo la ley. No preñarte, porque recuérdate, la Biblia dice que María estaba llena del Espíritu Santo. Pero también cuando leemos en Lucas, también dice que Elizabeth también. Cuando ella dio luz, ella tenía el Espíritu Santo. Sí. So, también un ángel durmió con Elizabeth. También un espíritu durmió con Elizabeth. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Nuestra gente no sabe la verdad de la palabra de Espíritu Santo. Vamos a dar un precepto más, Hechos capítulo 7. Así es. Vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Ahora mismo enseñamos en 2 Esdras 14 y 22 que teniendo el Espíritu Santo significa que es tener las leyes. ¿Verdad esto? El libro de Hechos, capítulo 7, verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Porque cuando uno se circuncisa, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ya es simbólico para uno ya no tiene microbios y bacterias. Es limpio ahora. ¿Entiendes? Por eso Dios dice, Él nos dio ese pacto con Abraham y también a los israelitas. ¿Entiendes? Pero simbólicamente significa que es como ya es limpio. Lo mismo con el bautismo. Sí, también. El bautismo, la agua, uno se puede bañar, pero si amanece el mismo pato que fuiste la noche atrás, no te arrepentiste. No. Si eres lesbiana, no te arrepentiste. Sí. Si estás fumando y haciendo droga y eres borrachón o borrachona, no te arrepentiste. Eso no es bautismo. Bautismo es simbólico, que te lavaste la mente a las leyes de Dios. ¿Sigue leyendo? Así. Y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Oíste, nuestra gente siempre está resistiendo el Espíritu Santo. Pero no hay millones y millones de cristianos y católicos que aceptan el Espíritu Santo. No, porque ustedes no saben lo que es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que ustedes están resistiendo el Espíritu Santo, vamos a ver lo que está hablando. Lee 53. Verso 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles. ¿Y qué hicieron? Y no la guardaste. ¿Viste? Dice, yo tengo el Espíritu Santo, pero no me diga de las leyes. Sí.
No me diga de las leyes, no me diga que estoy supuesto a guardar los mandamientos se cumplieron. Uh-huh. Eso él es el Espíritu Santo, es uno ser justo, tener justicia por guardando las leyes, ¿entiende? Dale. Así es, dale luz. Y así es. Y así es, oficial. Y eso es lo importante de regresar a las leyes. Por eso cuando leemos a Juan 8:32, uh-huh, que dice, conoceremos la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Esa verdad son estas leyes de Dios. Porque así, antes que supiéramos la verdad de Dios, las leyes de Dios, estábamos viviendo una mentira. Sí. Estábamos persiguiendo al hombre, obedeciendo lo que el hombre nos decía. Nos decían que Navidad estaba bien, corríamos a celebrar Navidad. Nos decían que el 10 presidente estaba bien, corríamos a celebrar 10 presidentes. Exacto. Pero nunca nosotros pusimos atención que Dios lo está diciendo. Estas son mis leyes. Así es. Así es. Nosotros vamos a enseñar. ¿Tiene uno? ¿Qué es eso? Para ti. Oh, vamos a enseñar. Dame un segundo. Dame Lucas 1. Ok, eso nosotros vamos a enseñar. ¿Qué fue cuando cuando los espíritus que la iglesia en tu mamá, tu tía, ajá, toda la familia dice, sí, espíritu tan emérita entrar porque tener sexo con el espíritu? Sí, eso es. Eso vamos a enseñar cuando el espíritu estaba ahí. Vamos a enseñar. Dame 1 y 26. Eso vamos a enseñar eso. San Lucas, capítulo 1 y versículo 26. Al sexto mes, el El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. De Galilea, sigue. Llamada Nazaret. Sigue. A una virgen desposada. ¿De qué? A una virgen desposada. Eso que la gente no sabe. Porque cuando la gente lee eso, dale, dice, ella no está acceso con la gente. Ajá. Pero eso es lo que está diciendo. Oficial, pero la palabra desposada es otra, derive de la palabra virgen, derive de la palabra dancel. Sí. Que estamos leyendo de en principio, cuando el significado. Ajá. So eso es lo que está hablando, lee. Pero, no, espérate, lee otra vez. Versículo 27, a una virgen desposada con a un una varón. Virgen. Los otros no sabían eso. Dame 1 Corinthians 7 y 34. 1 Corinthians. 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 34. So eso vamos a enseñar. ¿Qué dice el Lucas? Ok, el Lucas 1. Sigue, lee eso. Versículo 34. Hay asimismo diferencia entre Diferencia. Solo vamos a hablar son diferencias. ¿Qué son diferencias? Sigue. Asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Leo otra vez. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Y la doncella. Okay, solo vamos a hacer. Sigue leyendo. La doncella tiene cuidado. Oye, ¿qué? Tiene cuidado de las cosas del Señor. De las cosas del Señor. So eso dice que un virgin. Una virgen. Sí, una virgen. Que esa no tiene un esposo. Uh-huh. Eso dice la Biblia. Cuando tú lees eso, eso lo, ¿cómo dice? Mean. Eso. El significado. Sí, eso significa. Significado. Eso es. Que ella no tiene un esposo. ¿Ok? No tenía esposo, pero de acuerdo a las leyes. Sí. José dijo, por eso el ángel le dijo, ya es tu esposa, porque de acuerdo a Éxodo 22, ella ya era su esposa cuando era su sexo. Sí. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Entonces, claro, una vez que él tomó eso y dijo, ya soy el esposo, él tenía que tomar su lugar como el esposo. Cuidar el bebé. ¿Y tú sabes quién también fue del linaje de David? Que nuestra gente se equivoca. El padre de Cristo, José. Así es. So, por eso el linaje de Judas salió de David, Salomón y después. Por eso lo dice en 1 Mateo. Así. José fue de Judas también. So, ¿qué tribu fue Cristo? Una. Una. Ok, vamos para atrás con Lucas 1 y sigue leyendo. Ok, solo ahora Espíritu está aquí. Ok, uh-huh. Solo vamos a enseñar. Lee eso.
El libro de San Lucas, capítulo 1, verso 27. A una virgen desposada. De la esposa, con un varón que se llamaba José. De llamando José. ¿So quién está hablando? ¿Quién está hablando? Vamos para atrás. Vamos a 26. Lee, verso 26. Sí, lee eso. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. So él sabe que él va a hablar con Mary. Con María, él sabe. El ángel sabía, ¿verdad? Sí, él sabe, pero la gente ahora mismo no sabía. So, ¿qué es lo que tú estás diciendo, oficial Leon? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? So, Gabriel supo que ella estaba desposada, sí, pero metió mano como quiera. Mira, entonces significa, si los ángeles están bajo las órdenes de Dios, sí, y las leyes, los mandamientos, Dios las puso, sí, entonces significa que un ángel va a desobedecer las leyes. Wow. Y nosotros, entonces, ¿qué es lo que los deja a nosotros ver? Right. Pues, pero la gente no sabía nada. Sigue leyendo. Sigue leyendo otra vez. El libro de San Lucas, capítulo 1, verso 26. Sí. Al sexto mes, el ángel Gabriel. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Sigue. Llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. So él sabía que José y Mary está hablando. Tiene un relation. Que tienen relaciones. Sí, eso. Exacto. Es. Está desposada con José. Sí. Y él sabe. Sigue leyendo. De la casa de David. Exacto. Pero él sabe también. De casa de David. Exacto. Por eso dice que Cristo fue nacido de la casa de David. ¿Así? Porque José era de la casa de David. Así es. Porque eso es padre. No viene de María. No. Porque eso es padre. ¿Ok? Cuando los otros están diciendo todos los días que tú eres con tu padre. ¿Ok? Yo dice eso después. Pues. Exacto. Exacto. De tu padre. Así. Correctamente. Sigue leyendo. Y el nombre de la Virgen era María. De la María, ¿sigue? Y entrando el ángel en donde ella estaba. Ok, so ahora él va a hablar con ella. Eso es Gabriel, ¿ok? Gabriel hablaba con Gabriel. ¿So le iba a coquetear? Vamos le iba a coquetear diciendo, Gabriel está coqueteando. Aunque eras desposada, mira, Dios me envió para ponerte el Espíritu Santo para que tengas. Mira qué locura la iglesia. Solo nosotros ven a enseñar. Si ahora vamos a enseñar que Gabriel, vamos a enseñar un sexo con Mary. Vamos a ver. Sigue leyendo. Verso 28. Uh-huh. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Con ella estaba, sigue. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo. El Señor está contigo, sigue. Bendita tú entre las mujeres. Sigue. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Sigue. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Un hijo. Y ¿sí? llamarás su nombre Jesús. So ahora, Alone dice que los ángeles y Mary están sexo aquí. Ahí no lo dice. No. Porque eso sería contra la ley de Dios. Eso es pecado. Así es. Eso no es ni posible. Es posible. Pero yo no entiendo. Alone está aquí y dice que espíritu en Mary ahora tan sexo. Porque dice que tú vas a enseñar un hijo. Uh-huh. Ok, Alone está en sexo de espíritu. Porque en 27 dice esa esposa. Ok, spouse para Joseph. De José. Exacto. De José. ¿Puedo enseñar algo, mira, rápido? Sí. Dame 1 Corintios 15 y 41. La luz. 1 Corintios capítulo 15 y 41. Vela esto. Deja ver si ese es lo que yo quiero. ¿A dónde estamos? 15 y... Dame...
Dame 37. 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 37. No, 39. Sí. Versículo 39. No toda carne es la misma carne. Viste, no toda carne es la misma carne. So, vamos a ver lo que está hablando aquí, lee. Sino que una carne es la de los hombres. Hay una carne que es porque Cristo fue nacido de carne de los hombres. Así es. Lee. Otra carne, la de las bestias. No, Cristo fue de las bestias o de un Espíritu Santo. Viste, dice otra carne, ¿qué significa? Que hay carne diferente que no es compatible con nosotros. Una carne de los animales. Lee. Sí. Otra, la de los peces. La de los peces, los pescados, ¿verdad? Los mariscos y todo eso. ¿Cómo se dice? Los bottom feeders. Las cocolías, los bueyes, sí, los sí, camarones. Eso tienen una carne diferente los debajo del agua. Sí. Cangrejos. Cangrejos. Langostas. Calamares. Langostas. Todo eso abominable. Sí. Y otra, la de las aves. Viste, hasta las palomas, las águilas. ¿Entiendes? Vamos a seguir leyendo. Y hay cuerpos celestiales. Hay un cuerpo celestial. ¿Quién tiene cuerpo de los celestiales? Ahora mismo que murió Cristo, ahora él tiene su cuerpo celestial. Sí. Él se lo ganó. Así es. Por no pecar y morir por la nación de Israel. Su padre tiene un cuerpo celestial. Así y es. Todavía tiene pelo. Ay. Y todavía tiene cuerpo a donde sí. Él se sienta. Sí. Y todavía tiene ropa puesta. Así. Aunque es celestial. Pero los ángeles también tienen cuerpo celestial. Sigue así leyendo. Y cuerpos terrenales. Y hay un cuerpo terrenal que lo que te está diciendo es que no es lo mismo. Así hay es. Diferencia. Lee. Sí. Pero una es la gloria de los celestiales. Ajá. Y otra, la de los terrenales. Viste, la gloria de los celestiales es que ellos tienen poderes que no tenemos nosotros. Y la gloria, vamos a decir un ejemplo, de los terrenales es que nosotros podemos producir bebés, ¿entiendes? Así. Hembras y varones, ¿entiendes? La nación de Israel, cuando guardan los mandamientos. Pero no tienen la misma carne. Dice que hay diferencia. Eso no es posible que un ángel va a dormir con María, sabiendo también que ya está desposada. Así. Dice, que durmió con un ángel. Esas cosas, pero esas cosas que es manera para destruir nuestra gente. Sí. Es una destrucción. Pero a lo que está hablando el oficial temprano, de la semilla de David. Sí. Regresemos a Mateo capítulo 1. Le voy a enseñar, porque ahorita Mateo capítulo 1 habla acerca del linaje de Jesucristo. De Jesucristo, así es. El libro de San Mateo, capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. So, un ángel no va a tener una genealogía. Porque un ángel va a decir, ¿de dónde vino un ángel? Dios lo crió. Sí. Pero Jesucristo es un linaje que sigue desde el empiezo, ¿verdad? Sigue desde el tiempo de Abraham. ¿Sigue leyendo? Hijo de David, hijo de Abraham. So, hijo de David, porque Dios había dicho que se iba a sentar en el trono de él, ¿verdad? Sí. Hijo de Abraham, porque Abraham dijo que iba a ser el padre de todas las naciones, ¿verdad? Sí, Dale luz. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. So, Jacob dio luz a las 12 tribus de Israel, que somos hoy los negros, hispanos y los indios nativos, ¿verdad? Ahora, si sigues leyendo, está hablando acerca de el linaje desde arriba para abajo. Pero lleguemos al verso 16. Lee 16. Verso 16. Y Jacob engendró a José. ¿Quién es José? Lee. Marido de María. No. El ángel es el marido de María. El ángel es el marido. El ángel es el marido de María. Yo pensé que el ángel era el marido de María. ¿Qué dice ahí? Y Jacob engendró a José, marido de María. Marido de José. ¿Y qué pasó cuando un marido está con su mujer? ¿Sigue leyendo? De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así es, so María no tenía un chillo que se llamaba Gabriel. ¿Dónde está Gabriel? Un chillo ángel que se llamaba Gabriel. ¿No dice nada de eso allí? Ya. Te lo digo, estas iglesias los tienen a nosotros destruidos mentalmente. Así Pero, es. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque saben que
ellos hacen todo contrario a lo que lo que Dios los escribe a nosotros. Sí. La ley dice una cosa y las iglesias nos enseñan las cosas contrario a eso. Y vamos a comprobar eso, ¿verdad? Dame el artículo dame el artículo, las páginas que están en amarillo. Estoy arriba, lee eso en amarillo. El catolicismo ha intentado aún más exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿De qué estamos hablando hoy? Él dice, lee eso otra vez. Despacio. El catolicismo ha intentado aún más exaltar a María a una posición netamente divina con la nueva doctrina de la Inmaculada Concepción. Cuando él dice doctrina, eso dice que no están en la Biblia. Porque eso no está en la Biblia. No que no los otros siguen leyendo. Que porque ¿quién era la orden? Era el hombre, Jesucristo. ¿Qué era? ¿Y quién presidía al hombre? La mujer. Así. ¿Y quién está arriba de Jesucristo? Dios Padre. Así. Ahí no, ni una parte dice la mujer, el hombre, Cristo, todas las otras naciones. Dice no. Pero las iglesias, el catolicismo, porque todas las religiones derriben del catolicismo, aunque no se quieran llamar catolicismo, sí. Toda la religión pentecostal, adventistas, todas derriben del cristianismo. Sí. El cristianismo viene del catolicismo. Así es. Todas esas creencias son las mismas. Pueden tener una diferencia, pero todos honran a Ciso Borgia, honran a un palo, una cruz, y te dicen, ese es el Dios de nosotros. Dios. Así es. Y esto es lo que están enseñando, ¿verdad? Ahora, go to the next page. Un notable escritor católico romano, Alfonso Ligorio, escribió que las oraciones son más efectivas cuando se dedican a María. Oí eso es lo que la Iglesia Católica los está enseñando y las otras iglesias los están enseñando a nosotros. Es poner el poder, sigue leyendo. En vez de a Cristo. Entonces, Dios mandó a su hijo. Sí. Pero ahora dice, mandé a mi hija María. Entonces, eso es lo que está dando a entender a nosotros. Entonces, eso es lo que los tiene destruidos. ¿Sigue leyendo? Bien rápido, perdona, pero eso significa, eso es como una doctrina de feminismo. Entonces, por eso hoy día, incluyendo los Estados Unidos, la Guadalupe, la Virgen Guadalupe, María, todo. Sí. Pero la Biblia cuando la leemos no dice dónde, que estamos supuestos a adorar Virgen María. No. Ni un Dios ajeno, pero ahí eso es lo que lo hacen. Y no solo eso, han exaltado a la Virgen María. Yo estaba contando cuántas Virgen María hay en el mundo y yo terminé, eran 75 Virgen María diferentes. Wow. Diferentes. Wow. Y empecé yo a leer por la Virgen del Camino, la Virgen de la Montaña, la Virgen del Carmen, la Virgen Negrita. Tienen todo nombre para ellos, pero todo eso viene también de Astoré, Semiramis, algo así. Termina. Y el hecho de que sus escritos lleven el sello de aprobación de la Iglesia Católica es evidente, ya que fue canonizado como santo por el Papa griego Gregorio el 14 en 1839 y fue declarado doctor de la Iglesia Católica por el Papa Pío IX. Papá Pío, nos robó la identidad, nos robó la iglesia, está robando los hijos y la hija, porque tú sabes que los católicos son pedofilios. Sí. Y nadie dice nada contra la iglesia católica. Nadie. Y Cristo no estaba así también. Y por favor, no roba la chancleta. ¿A dónde la Biblia dice que estamos supuestos de ser católicos para obtener salvación? No hay. Y eso es lo que la cosa esa que al Alfonso que empezó eso, sí, lo hicieron santo. Ah, wow. Lo hicieron santo. Entonces hoy día
nuestra gente, los llamados hispanos latinos, los tienen en su casa con su propia oración, con su propia candela, honrándolo como un Dios. Wow. Sí. No enseñando las leyes. No enseñando ¿puedo las enseñar leyes? Algo bien rápido? Y, dame. Y esta fue la razón que ellos actaron, que por eso están tanto echándonos a nosotros, la Virgen María, la Virgen María, nació Cristo, vino el Espíritu Santo en el embarazo, porque son cosas que no quiere que nosotros miremos. Exacto. ¿Me puede dar segundo Crónicas 1 y verso 12? Dale luz. Esto fue una profecía de Salomón, ¿verdad esto? Vamos, ¿cómo se dice? Conectar the dots. Yeah. Los puntos. Conectar los puntos, ¿verdad esto? Punto por punto. Vamos a ver si la decepción inmaculada, eso de Virgen María tener un hijo sin tener sexo con José, si eso es verdad. Estamos leyendo la Biblia, hermanos y hermanas. Deletrea, coge sus notas, toman notas, porque eso es una doctrina falsa que no está en la Biblia. Y te lo estamos comprobando. Vamos a leer. ¿Qué verso oficial? Segundo Crónicas, capítulo 1, verso 12. A la luz. Segundo Crónicas, capítulo 1 y versículo 12. Dale. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas. ¿A quién le está hablando Dios aquí? Dios está hablando con Salomón. Él dijo que sabiduría y ciencia te lo voy a dar como nadie nunca. Al contrario, como ustedes piensan, el gringo no es el hombre más inteligente. No. Salomón ya supo los principios del tiempo y los últimos días también. Así él es. Él vio todo. Él era el hombre más inteligente que vivió. Y era Cristo y después Salomón. Lee. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. ¿Y qué más? Ni tendrán los que vengan después de ti. ¿Viste eso? Sabiduría y entendimiento. Ahora vamos a ver lo que dijo Salomón de algo que él vio en el futuro. Porque él supía el futuro. Sí. ¿Qué es lo que hace un profeta? Está profetizando ¿de qué? El futuro. Vela esto. Sabiduría de Salomón, capítulo 7, verso 1. Dale luz. Vamos a leer rápido. Rápido, rápido. Wisdom of Solomon, chapter 7, verse 1. El libro de sabiduría de Salomón, capítulo 7, verso 1. Dale luz. Yo también soy un hombre mortal. ¿De quién este libro? Es de Salomón. Y él no está dejando saber a nosotros el entendimiento, la sabiduría y la ciencia de hombre y de Dios. Lee. Como todos, y del linaje del que fue hecho de la tierra. Lee. Y en él en el vientre de mi madre fui formado para hacer carne en tiempo de 10 meses. ¿Viste eso? Él dijo que en 10 meses yo nací. Yo fui formado de la carne. Así es. Verá lo que nos va a dejar saber Salomón. A ver si eso de la Virgen María es verdad o no. Lee. Siendo compactado en sangre. ¿Viste? Preñado. Ella estaba preñazo. Estaba dentro del vientre de su mamá. En la bolsa. Lee. La bolsa, exacto, lee. El saco. El saco de agua. De la semilla de hombre. Eso coge una semilla. Sí, en la Biblia dice, oficial Leon, dime, en la Biblia dice que Cristo vino del linaje de la semilla, de la raíz de hombre. Así. Todo eso es sinónimo. ¿Cómo va a salir una semilla? Gabriel no, él era celestial, él no era terrenal, él no tenía. Yo no entiendo. Porque si Gabriel dale un sexo de Mary, está rompiendo los leyes. Exacto. Está rompiendo los leyes. Y eso lo otra vez que la iglesia sabe con los dos leyes. Amar a tu prójimo y eso es. Y con eso cumplo todos los mandamientos. Sí, eso es lo que dicen. Pero la gente no sabe. La gente dale en la iglesia no sabe eso. Pero lee eso otra vez. Sigue leyendo. Y el placer que viene con sueño. Y cuando nací, yo salí al aire común. Vamos. Sí. Y caí. Y caí sobre la tierra. Ajá. Que es de la misma naturaleza
y la primera voz que pronuncié fue llorando. Porque él está dejándote saber cómo él nació. Ah, no sí. Fue con un espíritu o un ángel. Ajá. Sigue leyendo. Como los otros hacen. Como todo mundo hace, lee. Así es. Yo fui amamantado en pañales. Y eso con cuidado. Lee, porque los bebés son frágiles, lee. Son frágiles. Porque sí. No hay rey que tenga otro principio de nacimiento. Léelo una vez más. Lee eso otra vez. Porque no hay porque rey. No. Cristo no fue un rey. Ah. Cristo, Él es rey. Él es el rey. Sí. Lee otra vez. Porque, que la Biblia dice, ¿ok? Oficial, hay que hablar un poquito más despacio. Sí. David era un rey. Así es. Sí. ¿Sigue? De linaje de David vino Cristo. Vino José. Vino José. José es el padre de Jesús. Si José vino al linaje de David, ajá, José era un rey. Así es. Entonces Cristo vino al linaje de José. Entonces por José, Cristo es un rey. Así es. Todos los padres que antes de Cristo son el rey. Así es. Léelo una vez más. Cinco. El libro de sabiduría de Salomón, capítulo 7, verso 5. Ahora, ¿Salomón es mentiroso o él supo los principios y los finales de los tiempos? Él supo todo. Sí. No, Dios dijo, de la boca de Dios dijo, no hay nadie que va a saber más que usted. Así. Él dijo, yo te voy a dar la inteligencia más que cualquier gringo, sí, quien, cualquier, el doctor chino tuyo, el doctor tuyo indio, nadie. Salomón era el más inteligente y él supo el futuro. Léelo otra vez. Porque no hay rey que no tenga otro. Porque no hay rey que tenga otro principio de nacimiento. ¿So qué no está dejando saber Salomón? Que hasta Cristo fue formado de la semilla de un hombre. Así. Vamos a utilizar otra palabra. Linaje, raíz. Ajá. Todo eso viene de hombre. No hay, tú sabes lo que enseñaron el gringo, que las razas son mezcladas. No. Más sin embargo, los chinos no se llaman mezclados. Los japoneses no se llaman mezclados. Uh-huh. Los hindúes no se llaman mezclados. ¿Entiendes? Sí. ¿Quién más? Los árabes no se llaman mezclados. Uh-huh. Nosotros somos los únicos osatos. Sí. Sí. Los sapos. Los sapos. Mira, español, sí, africano y indio. Eso es mentira. Así. Pero la cosa es que los chinos, los japoneses, todos siempre han sido japoneses chinos. Ajá. Pero cuando vienen a hablar acerca de los latinos, hemos sido taínos, hemos sido latinos, uh-huh, somos hispanos. Uh-huh. Igualmente el Rey Norte ha sido negros, ha sido africanos, han sido americanos. El nombre acá, ¿por qué somos los únicos que nuestro nombre sigue cambiando a través de los años? Así uh-huh es. Así tenemos es que pensar. Uh-huh. Y esas son cosas que tenemos que entender nosotros, porque el miedo de la Biblia no está en nuestra gente. Así y es. Y hasta que ellos empiecen a tener el temor, es donde van a entender una escritura. Sí. Dame Eclesiastes 12, verso 13. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. So, todo lo que nosotros estamos hablando acerca del nacimiento de la Virgen María, que ella no fue inmaculada, que no fue un ángel que vino. Ya sabemos que el Espíritu Santo son las leyes. Uh-huh. So, las leyes de Dios no podían preñarte. Sí. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no sabemos eso. Entonces, el discurso es todo, que teme a Dios. Hay que tener miedo a Dios. ¿Y qué más? Y guarda sus mandamientos. Para tener mejor entendimiento a la Biblia, tenemos que guardar los mandamientos. Así es. ¿Y qué es? Porque esto es el todo del hombre. Es lo más importante que tenemos que hacer para nuestra salvación. No preocuparse de cosas que los padres lo están diciendo, del dinero que lo están robando todos los domingos, pasen el diezmo. Pero no crean en el Viejo Testamento. Uh-huh.
Pero sí, el diezmo sí está sí. En el Nuevo Testamento. Páseme ese dinero, ¿verdad? Sí. Exacto. Y son cosas que ellos no pueden contradecir lo que están hablando. Exacto. Pero eso le pasa porque nosotros no leemos. Sí. ¿Me pueden dar 2 Timoteo capítulo 2 y verso 7? Mira lo que dice Pablo. Oh, dale. Vela. Según Timoteo. Y yo leo en inglés, la primera línea, vela esto. Lee. Según Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso es lo que dijo el oficial Elías ahora mismo. No tienen entendimiento porque no guardan las leyes. ¿Verdad? Correcto. Vela esto, lee. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Oíste, del linaje. Ahora hay muchos de ustedes hispanos que conocen un poquito en inglés. Y'all got the bilingual Bible? read it in English real fast. Vamos a ver si dice semilla. Lee. 2 Timothy chapter 2 and verse 7. Verse 8. Slowly. Remember that Jesus Christ of the seed of David. Oíste, the seed, sí. La semilla. Semilla, ¿cómo dice? Semilla. Dice la semilla. Porque muchos dicen, no, linaje algo diferente, sí. Raíz algo diferente. Pues la Biblia aquí, mira, en inglés dice the seed. ¿Qué usan? Un seed es una semilla de qué? Hay de fruta, de manzana, sí. Semilla de naranja, ajá. Semilla de, ¿qué man? De sandía. Sí, sandía también. ¿Entiendes? So, los hombres son los que tienen la semilla. Que hoy se llama, ¿cómo se dice? ¿Sperm? ¿Esperma? Sí, esperma. Eso es semilla. Así es. Pero, oficial. Dime. So, cuando uno pone una semilla de una manzana, sale una manzana, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuál es el principal de ese? Es la semilla viene del árbol, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, entonces, cuando un hombre pone una semilla, entonces la semilla viene del hombre. Sí. La mujer solo carga la semilla. Sí. Ese niño, la mujer no hizo ese niño. Me no. gustó que tú utilizaste el árbol. ¿Qué es lo que tiene el árbol adentro de la tierra? ¿Qué son? Raíces de la raíz de David. Por eso leímos el Apocalipsis 22:16. Exactamente. Sí, exacto. Por eso mismo. Y entonces todo lo que hemos leído es la semilla, la semilla, la semilla, ¿verdad? El oficial Mateo, la semilla. Leímos en Romano, la semilla. Así leímos es. en Apocrifía, así. La semilla. Todo, Winston Salomon, la semilla. Todo es la semilla. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir? Que Cristo vino la semilla de José. Así es. Vamos a enseñar otra vez. Porque la gente sigue diciendo no. Porque Moses dice eso también. Vamos a ver. Dame de uno novio. ¿Sabe qué yo quiero? ¿Sí o no? 18:18. Deuteronomy. Dale luz. Ok, solo soldo. Porque Moses dice, el primero, ¿cómo dice? Old Testament. El Viejo Testamento. Así es. Porque nosotros vamos a enseñar. O el Viejo Pacto. Sí, Pacto Viejo. El Pacto Viejo. Porque eso yo voy a diciendo. Ajá. Pero lee eso. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 18. ¿Quién está hablando otra vez? Ese Moses. Mm-hmm. Ok, sigue. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Es tu hermano. No, hermanas. No, hermano. Ah. Él dice, lee otro. Profeta les profeta. Levantaré. Un profeta son un hombre. Hombre. Él no dice un hombre, o mujer. Uh-huh. Un hombre, ¿sí? Les levantaré de en medio de sus hermanos. Es tu hermano. ¿Por qué dice hermano? Porque son, como dice, flesh. Como los carne. Otros. Es carne como los otros. Como el hombre, como dice aquí. Como el brother. Okay. Okay, eso en inglés, porque tú no sabes eso. Brother. Sí, brother. Brother. ¿Sigue leyendo? Como tú. ¿Cómo qué? Como tú. Como tú, como él, como Moses. ¿Sigue? Y pondré mis palabras en su boca. En boca.
ese Dios, ese es Cristo. Porque cuando Cristo ven aquí, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Los leyes de Dios. Así es. Como así, Moisés. Así es. Cuando Moisés está caminando con, con todo Israel, está diciendo, Israel, coge eso. Israel, guarda los leyes. Israel, guarda. Mismo siempre, como Cristo. Cristo dice, Israel, guarda los leyes, porque ahora mismo nadie está guardando los leyes. Así es, así ¿sigue es. Sigue leyendo. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Que todo lo que yo llamaré, que Cristo, porque eso es Cristo. Cristo venga aquí y sigue leyendo de las leyes de Dios. Así es. Y otra vez, nadie sabe eso. Sí, nadie sabe. Nadie. Y esa es otra cosa. Vamos a empujar un poquito más. Dame Génesis 49, verso 10. Dale luz. Porque tenemos que saber, porque está mencionado, porque cómo es el linaje de Cristo, ¿verdad? Y de dónde viene. Sí. Porque estamos leyendo en el Viejo Testamento ahora. Sí. Porque nuestras iglesias nos están enseñando que Cristo no aparece en el Testamento Viejo. Que Cristo viene apareciendo en el Testamento Nuevo. Esas son puras mentiras. Lee. Génesis, capítulo 49, versículo 10. ¿Dale luz? No será quitado el cetro de Judá. ¿Qué es un cetro? Un cetro es el bastón que andan los reyes. Así que anda, es. Que un bastoncito que tiene el diamante arriba y ellos caminan con ellos. Sí. Y donde sea que va, va ese cetro. Dice, este cetro, solo un rey lo carga, ¿qué es lo que pasará? ¿Lee? Ni el legislador de entre sus pies. El legislador, ¿quién es el legislador? Lo que el rey que va a salir de los pies de Judá. ¿Qué es lo que está en medio de las piernas de Judá, de un hombre de Judá? ¿Tú sabes lo que creen? Ellos, lo que hicieron, ¿tú sabes lo que hicieron los gringos? Ellos pusieron el nombre de judiaco, así se dice, judaísmo. Sí. Ajá. Judaísmo, y eso es un linaje, una raza. Una raza. No es una religión. No. So no. Cuando ellos dicen, eso es de los judíos, pues eso de un judío es una raza, sí. Una raza de gente. Porque lo que tenemos que tener oficial, como los centroamericanos, toda la aflicción que está pasando ahorita en nuestros países, ¿verdad? Tienen que entender ellos. Todo esto es Dios diciendo. Tocando la puerta. Abran la puerta, levántense. Ustedes son los judíos de la Biblia. Así es. Ya los has tenido castigados, levántense. Ya es tiempo que se hagan reyes de esta tierra. Así pero es. Nosotros con miedo no hacemos esto porque no tenemos miedo de estudiar. Si termina ese verso. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Hasta que venga Shiloh, hasta la venida de Cristo. Brinca Hebreos 7:14. Porque tenemos que ver, ¿de dónde? Porque ya sabemos que este era Judá hablando de la tribu, porque este era Jacob hablando de cada uno de sus hijos, sí. Cada uno de sus tribus, ¿verdad? De sus hijos. So Judá, ¿es una religión? Sí. Es una tribu. Una tribu, una así tribu. Es. Así es. Entonces dijo, el sceptor, el rey va a venir de la tribu de Judá. Así es. Vamos a ver, de la gente de Judá. Vamos a ver qué es lo que dice. Dame eso en hebreo. Hebreo, capítulo 7 y versículo 14. Da luz. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Cristo, dale. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Dice, hay comprobante, hay pruebas. Evidencia. Así que es. Cristo vino de la tribu de Judá. So, si Cristo vino de la tribu de Judá, no dice, yo vine de la tribu de Gabriel. No. Y de la tribu de Daina. De Daina. Ninguna de las mujeres sale en tribu. Tú no vas a encontrar en la Biblia donde sale un tribu de mujer. No. Sale una raza de la mujer, porque de la mujer no viene la, ¿cómo se dice? El linaje, ni la semilla. Ni la semilla. ¿Entiendes? Ella solo carga y la los semilla. Y también la gente sabe, porque cuando la mujer y el hombre quiere poner marriage. Ajá, en matrimonio. En matrimonio. Los hombres quieren poner el nombre a la mujer. Así es. La mujer no quiere poner el nombre del varón, del esposo. La mujer no dice, tú eres mi marido, tú cargas mi apellido. Wow.
¿verdad? En estos últimos días sí hay. Sí, ahora. Esto sí es extraño. Desafortunadamente. Son cosas importantes que tenemos que saber, y es que son cosas que los tienen destruidos a nosotros. Cristo no solo está en el Nuevo Testamento, Cristo está también en el Viejo Testamento. Uh-huh. En el viejo Salmos habla de Cristo, Isaías habla de Cristo, Ezequiel, está todo, en toda la Biblia está. Así es, tú tienes uno. No, dale luz. Dame Salmo 132. Dale luz. Y verso 10. Uh-huh. Salmo 132 y verso 10. El libro de Salmos, capítulo 132 y verso 10. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Ajá. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Lee. De tu descendencia pondré sobre tu trono. So, estamos hablando de la profecía de la descendencia de David. Así es. De la descendencia de David. Dame Jeremías 23 y verso 7. Dale luz. Así es. Jeremías 23 y 7. De la descendencia, del linaje, viene del padre. Eso lo leemos en Números capítulo 1 y verso 18. Así que es. El linaje viene del padre. Muchos de nosotros vamos a decir, si tu mamá es dominicana, pero el padre es cubano, pues no hay mezcla. Ese bebé viene, es cubano. Sí. Nuestra gente dice, no, él es mezclado, la mamá es dominicana y el papá es esto. Eso es ciencia de hombre, porque Dios dice, no, si él es cubano, es cubano por el lado de su padre, pero Dios en la Biblia lo llama Manesa. Vamos a leer. El libro de Jeremías, capítulo 23, verso 7. Dale luz. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Dale Jehová. Dale verso, perdona, verso 5. Verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, en cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sigue leyendo. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Vamos a ver si es David. Jehová, justicia nuestra. So, ¿de quién está hablando? De Cristo. De Cristo, así es. Cristo viene a salvar a la nación de Israel. Y él viene de la descendencia, no de María, no de Gabriel. No. ¿Entiende? Así. Él viene del linaje de David. Hay muchos más preceptos en la Biblia a donde uno puede entender la verdad. Ellos utilizan nada más ese verso de que María fue encontrada con el Espíritu Santo, y con eso hicieron una doctrina completa. Sí. Pero no hay otra prueba en la Biblia que ellos pueden decir que eso es verdad. No, pero estamos enseñando línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. En verdad, lo que sucedió. Así es. Tenemos más pruebas que él nació de José y María teniendo sexo. ¿Y tú sabes qué? José y María tenían muchos hijos. Sí. Muchos hijas y hijos. Ellos estaban teniendo mucho sexo. Así, sí. ¿Entiendes? No fue nada más Jesús. Así es. Busca eso. Dame eso en Marcos. Tengo eso. Oh, sí, Marcos 6. Oh, ¿tiene? Sí, oh, Marcos 6, verso 3. Así es. Lee eso. Marcos 6 y 3. San Marcos, capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Tiene hermano. Sexo de José y María, lee. De José. Sexo de María y José, lee. De Judas. Sexo de María y José, dale. Y de Simón. Sexo de María y José, lee. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? ¡Hermana! ¡Jesucristo tenía hermana! José también estaba metiendo mano. Le estaba dando duro, chancleta. Y era,
y era honorable porque estaban casados. Era, no eran novio y novia. Eso no. Es honorable. Así tener es. Muchos hijos sí. Cuando están casados. Así es. Es una bendición. Así. Para muchos que digan, ah, mira, están, se están riendo. De... No, eso es honorable, como dice la Biblia. Cuando están una pareja casada con los papeles. Así, así es. Demos luz. Luz. Y es, otro, él no sabe. Pues dame Lucas. Capítulo 1 y dame chequear 68. Vamos a enseñar otra vez. Lee eso. Dale luz. San Lucas, capítulo 1 y versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel. De Israel, sigue. Que ha visitado y redimido a su pueblo. Sigue. Y nos levantó. Un poderoso Salvador. Eso es Cristo. Así es. Eso es Cristo. Lee otra vez. Y nos levantó un poderoso. Y lo levantó Cristo. Sigue. Un poderoso Salvador. Ajá. En la casa de David. En la casa de quién. De David. David. Sigue. Su siervo. Como habló por boca de sus santos. Eso que los otros siguen hablando. Un poquito aquí, un poquito acá. Todo lo para edificación. Así es. Lee. Como habló por boca de sus santos profetas. Sigue. Que fueron desde el principio. El principio. El principio, eso dice la Biblia. Sigue. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. So, ¿quién soy él? Eso es Cristo. Así es. En casa de David. Que venga aquí va a ayudar los otros, va a acercar los otros. ¿Tú sabes? Dice. No, dale, dale. No, dime. ¿Tú sabes quién supo eso también? En el mismo, ¿a dónde estamos? Lucas 1. Sí. Lee verso, yo creo que es 45. Sí, eso es. Lee. San Lucas, capítulo 1 y versículo 45. Y bienaventurada la que creyó. No, perdona, no, Juan 1 y 45. Yeah. Juan 1 y 45. Mira lo que dice. Porque siempre sigue diciendo lo que el oficial dijo. Del linaje y de línea aquí, línea allá. Precepto aquí. El oficial sacó fue Deuteronomio 18 y 18. Sí. A donde Moisés le estaba dejando saber a los hijos de Israel que iba a venir un Salvador. Y eso fue por la boca de los profetas. ¿Quién son los profetas? Moisés. Isaías, Jeremías, no sacamos los versos en el Viejo Testamento para entender el Nuevo Testamento mejor. Así. Vamos a leer. El libro de Juan, capítulo 1, verso 45. Dale luz. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que, de quien escribió Moisés. ¿De qué? De quien escribió Moisés. Pero no, tú, Natanael no necesitaba el Viejo Testamento. ¿De quién escribió Moisés? Lee. En la ley. Lee. Así como los profetas. ¿A quién? Así como los profetas. ¿Pero a quién? A los profetas, a Jesús. A Jesús. El hijo de José. Oíste, a Jesús, el hijo de José. Fue hijo de José. Así es. No, él fue un, lo adoptó. José lo adoptó. No. Eso no lo dice la Biblia. Sí. Adopciones. No lo adoptó y es una cosa que tenemos que tener. Ahora vamos a, quiero un precepto. Dame Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. Dale luz. Me gusta. Vamos a darle luz. Porque es el hijo del linaje de José. Y lo sigue diciendo. Pero los religiosos nada más utilizan por el Espíritu Santo. Porque no saben qué es el Espíritu Santo. Correctamente. Lee. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 5. Dale luz. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. ¿De qué? El león. De la tribu de Judá. So, viene del linaje de la tribu de Judá. Semilla de Judá. Semilla de Judá. Así. Estaba en 40, leímos en Génesis 49, ¿verdad? Sí. Ajá. Leímos Hebreos 7. Así. Que viene del linaje, está hablando de Cristo. Digamos. Ajá. La raíz. ¿La qué? La raíz. So, ¿de qué, dónde? De David. Como le dice en Mateo 1.
Lo mismo. Sí, eso es lo mismo. El mismo linaje. Viene el linaje de ese linaje. Así. ¿Verdad? Él es el que va a venir a salvarlos a nosotros. Porque muchos dicen, ¿cómo por nosotros? Más bien, dame eso, Mateo 15, verso 24. Porque tenemos que saber, él no viene por los chinos, él no viene por los japoneses, él no viene por los árabes. No. Él viene por los negros, hispanos y los indios nativos, porque nosotros somos los descendientes de esta Biblia. Así es. Dale luz. San Mateo, capítulo 15, verso 24. Dale luz. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué nos llama ovejas perdidas? Porque hoy día estamos en quintanismo, estamos en bautista, pentecostal, estamos persiguiendo todas estas religiones y doctrinas falsas. También. Dice, están perdidos, por eso los dice, son ovejas perdidas, no saben su dueño, no saben dónde estar. ¿Lee? Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. So, a las otras naciones los llamó perros, animales. Sí. Entonces, él no estaba interesado en las otras naciones. Mm. Pero muchos de nosotros decimos, bueno, si vino por las ovejas perdidas de Israel, ¿quién es Israel? Dame en Génesis 30. Ya sabes lo que quiero. ¿Quién es Israel? Así es. Eso es lo que estamos perdiendo, porque yo vine por las ovejas perdidas de la casa, porque una casa está la casa de Ramiro, la casa de Rodríguez, porque cuando la casa en Balfate es la casa Irene Flores, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque significa que todos son sus nietos de ese linaje, sí. Y esas casas pertenecen. Y yo vine por la casa de Israel. Así vamos, es. ¿Quién es Israel? Give me just 15, I think it's. Génesis, capítulo 30 y versículo 15. Hold on, let me get there. Porque tenemos que entender nosotros hoy día que la casa de Israel, el ángel peleó con Jacob, ¿verdad? Y Jacob quería una bendición, ¿verdad? Sí. Y entonces, y el ángel quería una, y dice Jacob, yo dice el ángel, soltarme. Ya tenía roto el lado el quebrado. Le dije, no te voy a soltar, le dice, hasta que me des una bendición. Así es. Y entonces así vamos es. A ver qué fue la bendición que le dio el ángel a Jacob. Vamos a ver, lee. El libro de Génesis, capítulo 32, verso 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Ahora el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Así significa es. Que las 12 tribus de Jacob, los hijos de Jacob, las 12, de donde vinimos nosotros, sí. El apellido iba a ser Israel, ¿verdad? Sí. Ahí no dice japoneses, dice Israel. Ahora regresemos de nuevo y lee otra vez Mateo. Mateo 15, 24. Mateo, capítulo 15 y versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los descendientes de Jacob, las 12 tribus de Israel. Ahí no está hablando de Juan 3:16 que dicen todo el mundo será salvado. No. Él solo está diciendo, yo vine solo por una casa, porque de la casa de donde él venía, él vino de la tribu de Judá, es las 12 tribus de Israel. Así ese es lo que le pertenece salvación a nadie más. So, todas estas doctrinas que están hablando en la iglesia, lean. Dichoso, dice la Biblia. Dichoso es el que lee, ¿verdad? Es lo que bienaventurado. Sí. Bienaventurado el que lee. Así es. Porque el que lee, conoce la sabiduría. Así. Entonces, así con es. Eso. Nosotros somos los hombres de Israel unidos en Cristo. Aquí está para enseñar a ustedes tal llamado negros, hispanos y indios latinos, que ustedes son los israelitas de la Biblia. Así es. Tenemos clases 7 días de la semana, 3 veces al día, gratis. Los pueden encontrar en www.israelunete.org. Con eso, yo soy el oficial Ilia. Yo soy el oficial Jaldés. Y yo soy el oficial Ilia. Que más altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Shalom. We used to scream black power while Heron was pushed
But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.